Si desactivas esta función, tu teléfono puede mejorar muchísimo. Ahora te cuento cómo. Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a hablar de una función bastante polémica en muchos de los dispositivos de Xiaomi. Se trata de la extensión de memoria. Y es que en algunos teléfonos ha venido dando muchos problemas esta función que tenemos aquí en ajustes adicionales. Cuando nosotros ingresamos a ajustes adicionales, la penúltima opción que nos aparece es la extensión de memoria. Y esta opción yo lo he probado en mi teléfono, el Xiaomi 11T, y de verdad que a mí sí me ayudaba. Incluso hicimos algunas pruebas con la extensión de memoria activada y desactivada y la hemos pasado por el AnTuTu Benchmark y nos salió que teniendo la extensión de memoria el teléfono iba mejor. Ahora no los puedo mostrar porque estoy grabando justo con el Xiaomi 11T, pero sí quiero mostrarle, por ejemplo, aquí en el Poco X3 NFC. Desactivando esta función, el teléfono va muchísimo más rápido. He sentido que el teléfono va mucho más fluido. Aquí ustedes pueden notarlo. Yo lo he tenido por mucho tiempo esta configuración activada. ¿Y qué es lo que pasa? Sucede que al momento de desactivarlo, sí he notado la diferencia. La diferencia es bastante grande. Sin esta función, el teléfono va muchísimo mejor. E incluso he venido haciéndole las pruebas también. Ahora en el Redmi Note 8, aquí en este teléfono. Ustedes pueden ver, es el Redmi Note 8. Y aquí yo lo voy a mostrar dentro de las configuraciones. Wow, ahora siento que va realmente más rápido que antes. Ya he desactivado esta opción, por ejemplo, aquí ustedes lo pueden ver en todas las especificaciones. Solamente tengo 4 GB de memoria RAM y ya no tengo la extensión de memoria. De todas maneras, vamos a ir aquí a la opción donde dice ajustes adicionales. Y ahí ustedes pueden ver en extensión de memoria que he deshabilitado esta función. Incluso hay reportes de algunos que tienen el Redmi Note 11, solo el Redmi Note 11. Aquí yo tengo el Redmi Note 11 Pro. No tengo el Redmi Note 11 a la mano, sin embargo, muchos que han actualizado su Redmi Note 11 a Android 12 con MIUI 13 están sufriendo reinicios de su teléfono. Así que si tú eres uno de los que tiene el Redmi Note 11 y tu teléfono se está reiniciando, lo único que tienes que hacer es desactivar esta extensión de memoria. Parece que no hay mucha compatibilidad y es por eso que el teléfono está teniendo algunas fallas, algunos reinicios. Ahora mismo lo estoy probando aquí en el Redmi Note 11 Pro. Con esta función, lo he tenido por mucho tiempo la función activa y he estado jugando este juego, el Gambao, y resulta que el teléfono ha estado calentando un poco más de lo normal. Ahora lo estoy probando con el teléfono y la opción de memoria deshabilitada. Aquí les voy a mostrar donde dice ajustes adicionales y aquí vamos a ingresar a extensión de memoria. Ahora mismo lo he desactivado, este teléfono me daba 3 GB de memoria RAM extra y lo he deshabilitado y siento que el teléfono calienta un poco menos, sí, un poco menos, sobre todo en este juego que me calentaba un poco más. De todas maneras, chicos, hay que tener en cuenta que puede variar de teléfono a teléfono. En el Xiaomi 11T, como les digo, el teléfono me iba normalmente e incluso me daba puntos más altos cuando yo tenía la memoria activada. E incluso en estos dos últimos teléfonos que estoy utilizando como mi teléfono personal, aquí en el Xiaomi 12T Pro no tengo tampoco ningún problema. Vamos a ingresar aquí a las configuraciones y ustedes mismos van a ver que en ajustes adicionales ingreso y voy aquí a extensión de memoria y yo sí lo tengo activada esta función en este teléfono. Por ejemplo, este teléfono tiene el procesador Snapdragon 8 más generación 1 y no hay ningún problema, ¿sí? Realmente no hay ningún problema con este teléfono. E incluso en otras marcas también están teniendo algunos problemas. Sin embargo, yo que he utilizado este teléfono y estoy utilizando también el Honor 70, no tengo ningún problema. Aquí en ajustes de teléfono o acerca de teléfono, ustedes van a ver que lleva 2 GB extras de memoria virtual, los cuales Honor llama Honor RAM Turbo, y no hay ningún problema. Sobre todo con este procesador Snapdragon 778G Plus, no hay ningún problema. Este teléfono realmente va muy, muy bien. Entonces, en estos dos teléfonos de diferentes marcas no hay ningún problema, pero en estos dos teléfonos de Xiaomi de gama media he visto que sí, sí tiene problemas. Así que a tener cuidado. Recuerden sobre todo que al agregar la memoria RAM lo que está sucediendo es que están tomando memoria de almacenamiento para extender la memoria RAM. Por ejemplo, en este teléfono, en el Poco X3, yo he sentido sí un gran alivio al momento de desactivar esta función. ¿Por qué, chicos? Porque mi memoria ha estado casi llena, como ustedes lo pueden ver. Aquí tengo 51 GB ocupados y tenía incluso más, pero el teléfono ya me estaba yendo bastante lento. ¿Qué es lo que he hecho? Solamente deshabilitar la memoria virtual, la extensión de memoria,
y de esa manera el teléfono ha ido mucho más ligero. Si ustedes tienen este problema y su memoria de almacenamiento está casi llena, tienen que desactivar obligatoriamente la función de extensión de memoria. Así que ya están avisados, pero de todas maneras, para terminar, quiero decirles que en algunos celulares, en algunos teléfonos está funcionando bastante bien, como este caso del Xiaomi 12T Pro, el Xiaomi 11T Pro, incluso en otras marcas como el Honor 70, está funcionando bastante bien. Sin embargo, parece que no es muy compatible con algunos dispositivos de la gama media, sobre todo de Xiaomi. Insisto, yo lo estoy probando en estos tres teléfonos y sí noto la diferencia: Poco X3 NFC, Redmi Note 8 y aquí en el Redmi Note 11 Pro versión 4G también lo estoy probando y sí se nota un poco la diferencia. Sin embargo, en teléfonos de la gama media alta y teléfonos de la gama alta no hay ningún problema, así que de todas maneras prueben desactivando y activando esa función. Recuerden que su teléfono va a reiniciar y luego me dejan aquí en los comentarios cómo lo tienen ustedes activados y qué teléfonos tienen, para que la comunidad sepa en qué teléfonos está funcionando bien y en qué otros no está funcionando del todo bien. Y de eso se trata este video. Si les gustó, no olviden darle manito arriba, suscríbanse en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Nos vemos en un próximo video que les aseguro que va a estar buenísimo. Recuerden, yo soy Fer Zavala. Bye bye.